Prepárate para conocer los avances tecnológicos del siglo XX. Toma nota de estas preguntas y respóndelas al finalizar el programa. 1. ¿Cuándo se inauguró el servicio de jets para pasajeros? 2. ¿Cuándo apareció la televisión? Desde los globos aerostáticos y las bicicletas, hasta los aeroplanos y los automóviles, además de las radios, los teléfonos, los periódicos de gran circulación, el cine y la televisión, el mundo comenzó a tornarse más pequeño y lo hizo en forma cada vez más rápida y cada vez más consciente del cambio. Hoy, en la tradición de Occidente, la revolución tecnológica. Tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Estamos casi listos para concluir 5.000 años de historia. Una gira que en realidad no tiene conclusión. Carece de un final feliz. Adolece de eterna condenación y ni siquiera se percibe una sabiduría inapreciable. Tan solo un poco más de experiencia. El predicamento humano permanece esencialmente invariable, aunque vivimos con más comodidades. Y eso es lo que deseo recordarles en nuestros dos últimos programas. ¿Hasta dónde hemos llegado, al menos materialmente hablando, aunque más no sea? A las 4 de la tarde del 24 de abril de 1900, un globo aerostático se elevó de las Tullerías, los jardines de París, mientras 15.000 espectadores observaban la escena. A bordo del globo iba un precursor del cine, inventado 5 o 6 años antes. Escribió sobre su ascenso. Un ligero viento nos empuja hacia el este. A 200 metros de altura, París luce espléndida, como un nudo en el listón del Sena. Se la puede contemplar íntegra, cortada por avenidas y bulevares, formando canales con sus calles y sus lagos. Desde entonces, la aviación nos acostumbró a estas imágenes. En el año 1900, esto era completamente novedoso. Se podría pensar que podría haber ocurrido antes, dado que el globo aerostático empleado en el 1900 era un invento del siglo XVIII. Pero los globos pasaron a ser una rareza, mientras que los aeroplanos, cuando llegaron, se multiplicaron velozmente. Tres años después de 1903, cuando los hermanos Wright lograron despegar el primer aeroplano, una fábrica de aviones en Biencourt, suburbio de París, estaba fabricando biplanos. En 1908, uno de estos había efectuado el primer vuelo a campo traviesa en Europa. 15 millas, unos 25 kilómetros, desde Fleurus hasta Reims, en Champaña. Al año siguiente, Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha sin brújula, siguiendo los barcos de vapor que navegaban entre Boulogne y Dover. Pero luego, en 1909, se tomaron fotografías aéreas de instalaciones militares al noreste de Francia, y ese mismo año, 38 aeroplanos se inscribieron en el primer congreso de aviación realizado en Reims. Este
había sido organizado por la industria local en Champaña. Hubo grandes premios y se establecieron varios récords, pero el Congreso no solo reflejó el valor publicitario de las nuevas máquinas, marcó también su potencial militar. Esto muy pronto quedó demostrado cuando en 1911 los italianos, en guerra con los turcos, comenzaron a emplear aviones para detectar puestos enemigos y también para arrojar bombas a mano. John Worth Reed, novelista inglés, escribió una conmovedora carta al London Times implorando a los militares: déjennos la inocencia del aire. Pero el aire estaba destinado a ser violado, como el resto de la tierra. En un par de años, las tropas británicas estaban equipadas con armas antiaéreas especiales, y desde entonces las cosas no fueron como antes. Como hemos comprobado, las guerras actúan como grandes aceleradores. El final de la guerra, en 1918... dejó un saldo de infinidad de aviones inservibles y de pilotos sin empleo. No pasó mucho tiempo y algunos comenzaron a efectuar vuelos de pasajeros y de correo. 5 años después, ases de la aviación de la Primera Guerra Mundial ofrecieron vuelos de paseo y también vuelos de 2 horas desde París, ida y vuelta. En la década del 30... quien pudiera costearlo podía viajar o despachar mercancías de un lado al otro del mundo en vuelos regulares. Sin embargo, el vuelo de pasajeros continuó siendo privilegio de reyes como Eduardo XIII, de dictadores y de otras notables figuras, hasta que la Segunda Guerra Mundial aceleró una vez más las cosas y convirtió el lujo de unos pocos en transporte normal para muchos. Las máquinas de chorro, construidas para los últimos modelos de aviones de combate y para los V-1 de Hitler, los aviones de la venganza, revelaron posibilidades comerciales. En 1952, la BOAC, British Overseas Aircraft Corporation, inauguró el primer servicio de vuelos jet para pasajeros. En la década de 60, los inmensos jumbo jets transportaban 600 y 700 pasajeros. En 1976, el Concorde, supersónico, costoso triunfo de la Franco-British Engineering, cruzó el Atlántico en menos de 3 horas. Lindbergh, en 1927, demoró 10 veces más y debió aguardar por el brindis. Hoy, si volamos de París a Nueva York, podemos llegar en menos de lo que canta un gallo, como se dice vulgarmente. Fue admirable saber que el hombre podía llegar a la luna. Pero el simple vuelo comercial le brindó una nueva dimensión a la experiencia del hombre corriente. Ahora podía cruzar continentes enteros a mayor velocidad y con mayor facilidad que cuando viajaba del campo a la capital un siglo antes. Analicemos por un momento cómo y por qué se inició todo esto. Los verdaderos orígenes de las máquinas voladoras más pesadas que el aire, más que en las fantasías de Leonardo da Vinci, radican en aspiraciones más humildes y más prácticas. En 1889, un irlandés llamado John Boyd Dunlop, pronto imitado por los hermanos Michelin de Francia, patentaron un tipo de neumático de goma que convirtió a los pesados e incómodos velocípedos en bicicletas más seguras, más fáciles de conducir y de controlar, y muy pronto también más económicas. Por primera vez en la historia, el hombre halló una alternativa al costoso caballo, una que le permitió moverse mucho más velozmente que a pie. Y la mujer
descubrió un medio de emancipación que la liberó de ajustados corsés, de voluminosas faldas y de las damas de compañía. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, los fabricantes de ballenas de corsés y de armazones de paraguas se dedicaron a fabricar bicicletas, tanto que en una o dos décadas los precios bajaron y la gente de modestos recursos pudo adquirir una bicicleta. Otros, más aventurados, equiparon a los nuevos artefactos con máquinas de vapor o de petróleo, convirtiendo bi, tri o cuadriciclos, primeramente en motociclos, luego en automóviles y más tarde en máquinas voladoras. Todas empleaban muchas piezas iguales, ¿eh? Y la mayoría eran producidas y conducidas por los mismos hombres y mujeres, apasionados por el afán de ganar y sobre todo por el espíritu de empresa y de aventura, el amor a la excitación y a la velocidad, distintivos del siglo. A principio, no obstante, la bicicleta fue el caballo del pueblo. Un caballo que no consumía heno, que no necesitaba caballeriza, que no ensuciaba. Los automóviles demoraron algo más. El transporte público motorizado data de principios de siglo. Y su aparición hizo que un letrado inglés se quejase de esta manera. ¿Qué será ese molesto rugido? ¿Podrá ser un autobús? Sí, ese olor y ese horrible zumbido, Indicat Motor en Pum. ¡Ah! Va a darme un patatús. Cinto dis motorebus, domina defendenos contra os motores, vos. No nos hace falta comprender latín para saber con exactitud cómo se sentía. En Europa, los automóviles de bajo costo para la clase media llegaron en la década del 30, cuando hombres como André Citroën adoptaron y adaptaron las líneas de montaje de Henry Ford. Luego, en 1938, Ferdinand Porsche fabricó el primer automóvil del pueblo, el Volkswagen, el prototipo de Morris Minors de una familia de posguerra, y Citroën fabricó automóviles de dos caballos de fuerza, haciéndolos más accesibles para casi todos. En 1960, había un automóvil por cada 31 personas en todo el mundo, uno por cada 3 en los Estados Unidos, uno por cada 22 en Europa. Como es lógico, las bicicletas y los autobuses influyeron también en el turismo. Las posadas, restaurantes, hoteles ya no atendían a viajantes de comercio solamente, no. También surgieron mejores rutas. Los caminos arruinados, mal pavimentados, gradualmente fueron reemplazados por parejas superficies más benévolas con los neumáticos y con los amortiguadores. En 1924 se inauguró en Italia la primera autopista de alta velocidad entre Varese y Milán. Italia y Alemania inauguraron carreteras que más tarde serían perfeccionadas por los Estados Unidos. Y así Europa y el mundo entero pasaron de la era del traslado a pie y a caballo a la era de la tracción motriz. En 1914, las corrientes de refugiados cargaban angarillas o trasladaban en carros a caballo. En 1940, refugiados similares llenaron las carreteras con bicicletas y automóviles, huyendo de los tanques alemanes que eran bombardeados por la rugiente aviación. Nada podía detener al progreso. Nacieron otros adelantos más con el siglo. La económica cámara fotográfica de cajón en 1900, las aspiradoras en 1901, y también los discos para gramófonos,
Antes la gente ejecutaba su propia música o la escuchaba solo cuando alguien la ejecutaba, en un salón o en un lugar público. Ahora podían escuchar música cuando querían. En 1913, Decca había diseñado un gramófono portátil que podía usarse en el jardín o podía llevarse a un picnic y que no costaba mucho más que un almuerzo dominguero. Pronto esto sería un éxito en las trincheras. En 1901, un italiano, Guillermo Marconi, logró la primera comunicación telegráfica sin hilos a través del Atlántico. En 1912, cuando se hundió el Titanic en el Atlántico Norte con 1.600 personas, se revelaron las milagrosas posibilidades de la tecnología moderna al emitirse señales de socorro, contrastando al mismo tiempo con la fragilidad de esta tecnología. Los parisinos habían estado hablando de echar abajo la Torre Eiffel, considerada un mal espectáculo para la vista desde 1889, pero una antena de radio en lo alto de la torre de 320 metros aseguró su supervivencia. Luego, en 1920, Marconi inauguró la primera estación radial británica cerca de Chelmsford, en Essex, que pronto se convertiría en la BBC. También muy pronto las familias se liberaron de los silencios opresivos, pudieron encender su receptor de radio, y después de la Segunda Guerra Mundial llegó la televisión, que ya había sido probada ya por el año 1926. En 1933, las pláticas del presidente Roosevelt demostraron la utilidad política de la comunicación masiva. Y pronto, Stanley Baldwin, el primer ministro inglés, Hitler y Churchill adoptaron ese medio. El mundo estaba empequeñeciéndose. La gente viajaba más y a mayor velocidad. Mientras la peste negra del siglo XIV había demorado meses y meses en propagarse por Europa, la influenza de 1918 demoró solo semanas. Al mismo tiempo, las radios, los teléfonos, otro invento del siglo XIX perfeccionado en el XX, y los periódicos y las revistas de circulación masiva tornaron al mundo aún más pequeño, más tenso, más consciente de lo que pasaba en el país y más allá de este. Hombres y mujeres se despertaban y se iban a dormir escuchando noticias locales y del exterior. Y como las buenas noticias pocas veces son noticia, la dieta de sensacionalismo causa indigestión, o al menos flatulencia. Stanley Baldwin, el primer ministro inglés, acusó a los lores de la prensa británica de buscar poder sin responsabilidad, lo que tachó de prerrogativa de rameras a través de todas las épocas. Pero la prensa fue mucho más influyente que las prostitutas, como lo predijo Macaulay en 1928, cuando denominó al periodismo cuarto poder. Y casi todo el poder de los medios no provino de las opiniones expresadas, no, sino de la información transmitida casi inconscientemente sobre posibilidades, sobre modos de vida, sobre pautas, aceptabilidades, disponibilidades, que casi todo el mundo, tanto en continentes lejanos como aquí en el país, casi todo el mundo, repito, había ignorado durante mucho tiempo y gradualmente, entonces, comenzaron a copiar. Recuerdo cuando en 1944 vi el filme La señora Miniver, en un cine al aire libre de la India. Los nativos lo veían subidos a los muros y también a los árboles, desde fuera. Y yo me preguntaba, sentado en ese recinto privilegiado, viendo imágenes de una vida tan privilegiada, me preguntaba, ¿qué pensarían los indios de tales vestuarios y tales modales y tales comodidades del filme, tan extraño para ellos, tan corriente hoy en día, unos 40 años después?
Y luego llegó la publicidad. En el siglo XIX se había producido un estallido de publicidad. Pósters, exhibiciones, dando vida a las calles de las ciudades. En 1910 se efectuó una demostración con el primer tubo de luz de neón en París, que resultó ideal no solo para iluminar las calles, sino también para los avisos. En 1912, los primeros avisos con luz de neón se fabricaron en París para Cinzano, un aperitivo italiano. Luces, copias, imágenes, periódicos, revistas, la radio y el cine, luego la televisión, incentivaron una revolución de aspiraciones jamás vista antes. La tecnología moderna producía cada vez más cosas que ambicionar. Y a su debido tiempo, esta tecnología llenó muchas de las aspiraciones que inspiró. Más que por sus guerras, el siglo XX se destaca por la radical diferencia física entre su sistema de vida y el de los siglos anteriores. Probablemente el mundo no cambió tanto entre el nacimiento de Jesús y el año 1900 que lo que cambió entre el año 1900 y hoy. Y aunque no todas las novedades de nuestra época se produjeron después del año 1900, todas estas se desarrollaron y en general comenzaron a utilizarse durante los últimos 80 años, en especial los últimos 20. Así, con la luz de neón y con otros nuevos y numerosos inventos. Las aceras y las alcantarillas, la iluminación pública y el pavimento, los cuartos de baño, los excusados, el agua corriente subterránea, además del agua corriente fría y caliente, las cocinas de gas o eléctricas, todos estos fueron lujos excepcionales de la Primera Guerra Mundial. La baquelita fue inventada por un belga en 1907, pero los objetos, muebles y recipientes plásticos revolucionaron la industria más tarde en la década del 30 y también en la del 40. Los teléfonos tampoco abundaron hasta después de la guerra. El primer teléfono con disco y la primera central automática de Gran Bretaña se inauguraron en 1920. Y aun cuando los primeros refrigeradores eléctricos salieron a la venta en Chicago en 1913, la leche aún se agriaba en verano y la carne aún se echaba a perder por falta de refrigeración en los hogares y comercios europeos de la década del 50 y también en la del 60. En los últimos 20 años, a lo sumo 30, la mayoría de los europeos experimentaron la transformación de sus hogares y de sus cocinas con la iluminación, la calefacción y los artefactos electrodomésticos. Hornos con termostatos que no requerían constante vigilancia. Refrigeradores, lavavajillas y lavarropas. Fueron las mujeres quienes más se beneficiaron con estos adelantos. Y como es lógico suponer, las críticas a estos artefactos útiles para tareas domésticas provinieron en su mayoría de algunos tacaños del sexo masculino. Este fue otro punto más a favor para nuestro siglo, testigo de la gran emancipación de la mitad de la raza humana. Las tareas de las mujeres se tornaron menos pesadas. Sus vestimentas menos ajustadas, cuando la goma elástica reemplazó las ballenas y los cordones de la ropa interior alrededor de 1905. Cuando el sostén acortó el corsé alrededor de 1914. Y cuando las faldas se hicieron más livianas y más cortas después de 1917. En 1915 se democratizó el embellecimiento al aparecer lápices labiales en cápsulas metálicas. Y más aún, con la aparición de fibras de seda artificial en 1910. Y luego, con las medias de nylon en 1939, las que inspiraron este verso que trataré de repetir de memoria.
Cuando veo a mi Julia luciendo orgullosa esa seda compuesta de celulosa en su ropa y sus medias que un día para ella creó Jules y compañía, oh, por su belleza moriría. Pero el primer factor emancipador fundamental de la mujer, tanto tiempo anhelado, surgió en 1956 con la venta de los primeros anticonceptivos por vía oral. La píldora estaba lejos de ser perfecta, pero era más importante que el voto, ya que permitía la elección y la potencial emancipación del sexo femenino de su destino biológico. Casi nada. Hoy, por supuesto, las mujeres no son los únicos seres sujetos a una condición biológica. Y en este aspecto, toda la humanidad ha debido padecer una revolución que nadie había soñado en el pasado. La liberación parcial de un destino biológico. En nuestro próximo programa hablaremos más sobre esto y sobre otros adelantos del siglo XX, como también sobre algunas de las más agudas decepciones del siglo. Hasta entonces. Chequea tu cuestionario. 1. ¿Cuándo se inauguró el servicio de jets para pasajeros? 2. ¿Cuándo apareció la televisión? Respuestas. 1. El primer servicio de jets para pasajeros se inauguró en 1952. 2. La televisión. La Segunda Guerra Mundial, aunque ya había sido probada en 1926. No te pierdas el próximo episodio de La Tradición de Occidente, aquí en Educable.